Estamos muy agradecidos de Cata Producciones desde el primer momento, desde que este proyecto fue un boceto, fue una idea, hasta que ya, finalmente hoy es una realidad. Estamos muy, muy agradecidos a todo el pueblo de Utrera que se ha volcado increíblemente con nosotros, con nuestra causa y desinteresadamente, solidariamente, ha contribuido con nuestro proyecto. ¿Vale? En primer lugar, entonces, va a tomar la palabra doña María José García Arroyo, delegada de Cultura del Ayuntamiento de Utrera. Buenas tardes. Yo me he escrito aquí porque ha sido un proceso largo que no quería olvidar ninguna parte. Como decía, buenas tardes y muchas gracias por la presencia de todos en el Teatro Municipal Enrique de la Cuadra. No es últimamente habitual ver nuestro teatro lleno. Actualmente ni interpretaciones musicales importantes, ni proyecciones cinematográficas gratuitas, ni representaciones teatrales de algún renombre e incluso algunas veces ni obras benéficas con fines altruistas llenan siempre todas nuestras butacas. Así pues, dice mucho de lo que esperamos ver en unos momentos. La presentación oficial de la película documental sobre el imaginero que nació y vivió los primeros años de su vida en Utrera y que terminó triunfando magistralmente en Sevilla con la ejecución del Cachorro de Triana. De ahí el título de la obra que hoy nos ocupa. Ruiz Gijón, de Utrera al Cachorro de Triana. Pero no seremos los únicos en disfrutarla y visionarla. También lo harán en los próximos días en el Círculo Mercantil Industrial de Sevilla, en la calle 7, en la propia iglesia del Cachorro, así como en las localidades que también aparecen, Alcalá del Río, Castilblanco de los Arroyos y en la Puebla del Río. Cuando hace meses Cata Producciones del Sur, la productora de la obra, nos pidió permiso y consejo para rodar en nuestra ciudad, no solo se lo dimos, sino que, enterado de sus fines y conocida alguna de sus obras, nos ofrecimos a coproducir, colaborar y trabajar con ellos. Y hoy aquí veremos el fruto del trabajo de más de 130 personas. De ellos, más de 80 son los actores y figurantes que aparecen de Utrera. Veremos exteriores e interiores de nuestra ciudad grabados en el Santuario de Consolación, en la casa de Don Manuel Santiago, en las parroquias de Santa María de la Mesa y Santiago el Mayor, en el Hospital de la Santa Resurrección, en los talleres de escultura de Pedro y Encarnación Hurtado y en la Casa de Cultura. Hoy culminan meses de trabajo, de visitas, de elaboración de vestuario de época, de búsqueda de exteriores, de pruebas, de acuerdos, de escritos y grabaciones. No vamos a ver una superproducción, ni tan siquiera vamos a ver una película de las que estamos acostumbrados a ver. Hoy presenciaremos una historia sencilla de un gran hombre de nuestra ciudad, una humilde y dignísima producción con una excelente música y fotografía. Tendremos la oportunidad de disfrutar de un documental dramatizado por sugerencia nuestra para que tuvieran entrada en él actores y actrices de Guate Teatro e independientes, figurantes utreranos, hombres y mujeres de nuestro pueblo que querían participar en una empresa ilusionante, mostrar la vida en Utrera de nuestro paisano Francisco Antonio Ruiz Gijón, imaginero de los siglos XVI, XVII y XVIII, que corrió por nuestras calles, que conoció nuestras grandes iglesias actuales, que soñaba, vivía y trabajaba en Utrera como nosotros. Y esa es la grandeza de la película, que ya tendremos un retazo de nuestra ciudad grabada para siempre, un soporte tecnológico que nos recordará cómo éramos y cómo somos. Grandes historias y personajes del ayer utrerano reencarnados en mujeres y hombres utreranos del siglo XXI que conservan, veneran y respetan trabajos y obras maestras de siglos anteriores. Del imaginero Ruiz Gijón hay poca bibliografía y aún menos filmografía. Esta película de Cata Producciones y del Ayuntamiento de Utrera desempolva el pasado y lo pone al día en los medios de hoy. Muchas gracias a todos los que llenáis esta butaca. Sois los actores, los amigos y familia de los figurantes, actores, productores, técnicos del ayuntamiento, empresas particulares que habéis colaborado e instituciones que nos habéis apoyado de una u otra forma, centros educativos, hermanos, cofradías, artistas, particulares que habéis cedido vuestras casas o vuestros muebles o los enseres necesarios. Sois todos los que teníais que estar, pero aún hay mucha más gente que quería venir, que quería participar en este estreno.
Y nuestro teatro, que algunas veces parece tan grande y solitario, solo tiene 525 plazas. Así pues, desde Cultura, hemos decidido dar una segunda oportunidad a ese público y así mañana, a la misma hora, tendrá lugar una segunda proyección, ya sin presentación y con una entrada de 3 euros para que esta historia entre Cata y Ayuntamiento de Utrera no acabe aquí, sino que se prolongue en el espacio educativo, formativo y lúdico. Y ahí es donde entra también el Instituto José María Infante, con su conocido taller de cine. Así pues, anunciamos que los ingresos de la película documental Ruiz Gijón de mañana irán destinados al instituto citado, con quien se ha hecho un convenio a tres bandas, Ayuntamiento, Instituto y Cata Producciones, para reactivar y comenzar un nuevo taller de cine, en el que podrán matricularse todo aquel o aquella que sienta inquietudes cinematográficas y cuyo resultado, el corto o los cortos que se produzcan, será expuesto y visionado aquí, en este mismo teatro, Enrique de la Cuadra, antes del verano. Sin más, paso la palabra a mis compañeros. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, ahora le cedo la palabra a nuestra asesora artística, María Carmen Rodríguez. Buenas noches. Aquí donde me ven valgo por dos, porque voy a hablar como María del Carmen Rodríguez, asesora, autora de parte del guión, historiadora, y por otra parte pues tengo que hablar en nombre de nuestro cámara y realizador, que desgraciadamente se dio una caída tremenda ayer y no ha podido venir a hablar. Entonces, de la película voy a hablar lo que él me ha dicho que diga. Y como representante de Cata Producciones del Sur y sobre todo como asesora de la película, voy a decir, primero, que pueden estar seguros todos los que la compran, que Cata lo que hacemos es dar un mensaje de esperanza a todos esos niños del Polígono Sur de Sevilla, del Colegio Andalucía, que es lo que significa Colegio Andalucía Taller Audiovisual, que, como dijo uno de ellos, pensaban que su vida iba a ser solo vender camisetas en un mercadillo, y que gracias a formar parte del taller audiovisual se ven con la posibilidad de ser ayudantes de cámara, ayudantes de producción, de llegar incluso a ser cámaras de la película, directores, y se les abre un mundo del cual pues nunca pensaron al que podían acceder. Entonces, Cata, lo que hacemos es eso, cogemos lo que ustedes generosamente dan, ponemos nuestro trabajo y nuestra mejor voluntad, y con el producto económico pues mantenemos el taller audiovisual y solucionamos otras muchas necesidades en un barrio pues muy deprimido de Sevilla, que no sé si le sonará peor las 3.000 que la prega, porque de todas formas malísimos son los dos. En cuanto a la película, yo les voy a ser muy sincera. Es la cuarta en la que intervengo y es la más película de todas. ¿Por qué? Porque hemos contado con vosotros. Nosotros hasta ahora habíamos hecho películas con muy poquito protagonismo, muy poca dramatización. En cambio, la vida de Ruiz Gijón es tan rica que pensamos que merecía otro tipo de película. Y ahí hemos contado con la ayuda impagable del pueblo de Utrera. No solo de las instituciones, a las que les estaremos siempre agradecidos, no solo algunas de las personas, que son para nosotros, pues han sido nuestros ángeles de la guarda, sino de todas esas personas de Utrera, que a veces con un papel humilde de figurante, otras veces trabajando muchísimo, porque yo que he hecho parte del guión, no sabéis lo difícil que es haber conseguido que nuestros actores, muchos son de grupos de teatro muy buenos, pero que hablen con lenguaje del siglo XVII sin que parezca que están haciendo una obra de teatro, sino que parezcan de verdad hombres y mujeres que en el siglo XVII pues convivieron con Antonio Ruiz Gijón. La película, por otra parte, tiene una inmensa preocupación cultural. Yo os voy a pedir que no perdáis nada, que pongáis los cinco sentidos, porque de una forma muy amena y muy bonita, porque plásticamente es preciosa, una forma muy amena os va a hablar de cómo era la Utrera del siglo XVII, de cómo era la Sevilla del siglo XVII y de cómo fue ese hombre cuya vida se resume casi al final, que
desde que nació en Utrera, él veía que tenía algo entre las manos. Y ese algo se plasma en uno de los mejores crucificados de España. Y por supuesto, el culmen del barroco. Y eso lo hizo un utrerano, del que se tienen ustedes que sentir muy, muy, muy orgullosos. Y yo, lo que nosotros hemos pretendido es que de aquí salgan con un poquito más de conocimiento, con un mejor conocimiento de esta figura tan maravillosa y sobre todo con ese orgullo de nuestra patria chica, que yo creo que en los pueblos se nota más que en las ciudades. Y además es una película sentida, vivida, trabajadísima, trabajadísima y sobre todo generosa. Porque no hay nada más generoso que estar hasta las 7 de la mañana en el castillo de Utrera grabando escenas sin recibir nada a cambio, nada más que pensando que con ella se van a ayudar a unos niños y se le va a hacer pasar un buen rato al que la vea. Parte del grupo de teatro Water interviene la directora, doña Consuelo Reina, y los personajes que ha encarnado a Requijón, el personaje pequeñito, Francisco Caro y nuestro Requijón, Manuel Ángel Moreno. Directora, no soy. Bueno, muy buenas noches. En representación de Guate Teatro, nuestro agradecimiento a la Delegación de Cultura, en especial a María José García Arroyo, por contar una vez más con nosotros y presentarnos a Cata Producciones. A Juan Antonio y todos ellos por brindarnos esta oportunidad de hacer cine. Después de 15 años de pisar las tablas por Andalucía y fuera de ella, sabemos que el teatro y el cine son la savia del pueblo. En nombre de todos, deciros que ha sido una experiencia muy bonita, que nos hemos sentido como en casa y que hemos disfrutado muchísimo. Poder dar vida a unos personajes de nuestro pueblo ha sido todo un honor y una oportunidad de llevar a nuestra Utrera a la gran pantalla. Esta producción demuestra que la cultura puede estar por encima de los problemas económicos y sobre todo poder colaborar con una causa social tan importante como la que desarrolla el Colegio Andalucía para que sus ilusiones se hagan realidad. Muchísimas gracias. Buenas noches, me presento, soy Manuel Moreno, pero encarno a Requijón de mayor y el Curro encarna a Requijón de niño. Buenas noches, soy Curro, bueno, también soy Requijón de niño. Os quiero contar lo que más me ha gustado de participar en la película. Lo más cuando nos montamos en el carro, en el burro, en el santuario de consolación. También la merienda que Juan Antonio y Sebastián nos pusieron en el hospitalito. También me gusta participar en recaudar dinero para el desayuno de otros niños y haber tenido dos madres, porque una de ellas no me riñe nunca. Película. Le doy las gracias a Alfonso, a Maricarmen y a Juan Antonio que me han ayudado mucho cuando no me salían bien las frases. Espero que os guste. Buenas noches, señoras y señores. Mi intervención va dedicada, como no, al agradecimiento principalmente. Pero antes, me permitiré una breve introducción. Esta aventura comienza una tarde cuando me dirigí al Instituto Requijón para asistir a clase. Me encontré a una conocida que me informó que en el centro se estaba haciendo un casting
para una película que se iba a rodar en Utrera. Varias personas y un servidor nos presentamos interesados de qué se trataba. Llegó mi turno. Allí se encontraba tres personas hasta entonces desconocidas para mí. Tomaron nota de mis datos, me hicieron interpretar un breve diálogo, agradecí mi interés y salí. Pasados dos días recibí una llamada. Era una de las personas que se encontraban en el casting, citándome para volver a verme. Estaban interesados en mí. Daba el perfil para encarnar a Francisco Antonio Ruiz Gijón, ilustre escultor, imaginero, paisano nuestro. Me sorprendí tanto que me sentí como si me estuviesen dando un papel en los 10 mandamientos. Me explicaron que era un proyecto que se estaba tratando con el Ayuntamiento de Utrera y los fines benéficos irían destinados a los niños del Colegio Andalucía del Polígono Sur, el cual he visitado para conocer la obra social que se lleva a cabo con los alumnos. Ahora sí, llegó el momento de agradecimiento. Gracias a todos los colaboradores de Cata, pero muy especialmente a Juan Antonio, Manolo, Mari Carmen, Alfonso, a los que defino con dos palabras: grandes personas. Por su labor encomiable, por sus buenos consejos, por confiar en mí, por ofrecerme la oportunidad de colaborar en este proyecto social, cultural y lleno de esperanza. Palabra que se utiliza mucho últimamente y con lo que cuenta, y lo más importante, es el fondo y no la forma. Para mí ha sido un lujo, una experiencia inolvidable que volvería a repetir una y mil veces, y que un principiante como yo en el mundo de la interpretación ha puesto los cinco sentidos. Gracias de nuevo y con mayúscula, y espero que la película sea de vuestro agrado. Buenas noches. Bueno, y por último ya, cierra el acto previo a la aparición de la película, el presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de Utrera, don Francisco Jiménez Morales, alcalde de Utrera. Buenas noches, y en primer lugar, también unirme a esos agradecimientos al grupo Cata, que verdaderamente hace una labor social encomiable, al igual que a la delegación de Cultura del Ayuntamiento, a Guate Teatro y, bueno, ya a Ruiz Gijón, pequeño y mayor. Lo ha dicho la delegada, hay pocas ocasiones en las que el teatro se puede llenar de una manera tan espectacular como esta, y hay que volver a poner lo que es la proyección, porque había, pues, prácticamente una avalancha de personas que más que en Utrera parece que estaban pensando en el Festival de Cine de San Sebastián, que está ahora mismo en celebración. Y es una de las muestras, yo creo, de lo que nos hace grandes. Porque Utrera, aunque tiene más de 52.000 personas, aunque seamos mayor que muchas capitales de provincia que hay en España, afortunadamente sigue manteniendo esa estructura formidable de pueblo y ese alma de pueblo que se identifica con sus cosas. Eso, muchas personas cuando vienen aquí se quedan sorprendidos, se quedan como algo extraño. Esa es Utrera. Y verdaderamente hay que tener oportunidades como esta, como la que se va a mostrar en esta maravillosa película, maravillosa por el sentimiento que ha puesto Utrera y su gente de Utrera. Yo no me voy a extender mucho, puesto que ya se ha dicho prácticamente casi todo, pero sí quiero aprovechar brevemente, porque he visto al hermano mayor de la hermandad de Nuestra Señora de Consolación, y es que nos han vuelto a conceder a Utrera, al santuario, otro año jubilar para el año que viene. Y es una oportunidad que han tenido muy pocas ciudades de volver durante 365 días a mirarse otra vez el ombligo, a conocer un poquito de su historia, a conocer un poquito de sus personajes. Por lo tanto, pues, Utrera, muchísimas gracias por seguir siendo lo que soy y lo que somos. Un pueblo que se reconoce a sí mismo. Un pueblo que cuando nos unimos, sorprendemos a cualquiera, como en esta película. Muchísimas gracias y enhorabuena a todos.